Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentre bien todo y aquel que esté viendo este video. El día de hoy voy a presentar lo que viene siendo un pequeño tutorial acerca de cómo entregar actividades en Classroom, ya que es una problemática que actualmente se está presentando. Ahorita estoy en lo que viene siendo la plataforma o la aplicación de Classroom, en lo que viene siendo la interfaz, y ahí aparecen todas mis tareas. Voy a dar clic en lo que viene siendo la tarea del maestro Sergio Vidal, que viene siendo español primero D, para entrar a lo que viene siendo mis tareas. Estando ahí, voy a darle clic a lo que viene siendo la primera tarea que aparece en la parte superior, que nos dice que es el proyecto del reglamento, Reglamento Escolar Parte 2. Estando ya ahí, voy a darle clic a lo que viene siendo a la primera actividad que nos pide el maestro que realicemos. Para ello, sí les pido de favor que tengamos bien presente que debemos de leer bien las instrucciones para poder realizar las mismas actividades. Y bueno, estando aquí, en lo que viene siendo la parte inferior, dice tu trabajo. Enseguida está una flecha en la parte central. Ahí vamos a desplegar lo que viene siendo las opciones que nos da para entregar. Y estando ahí, en agregar podemos ahora sí que realizar muchísimas actividades. Ese botón está encima de lo que viene siendo el botón de entregar y se despliega este pequeño listado de opciones, y ahí podemos entregar documentos de Word, presentaciones nuevas, hojas de cálculo, PDFs, tomar fotografías, que es muy importante ya que muchos maestros nos piden que tomemos fotografías de lo que hacemos para dejar evidencias de lo que aprendimos. Podemos grabar audio también, ¿sí? En este momento vamos a dar clic a lo que viene siendo tomar fotografía y voy a poner un pequeño ejemplo. Tomo fotografía aquí rapidísimo de lo que realizó mi hijo en lo que viene siendo una autobiografía de historia, pero bueno, nada tiene que ver con lo que viene siendo el trabajo que estamos entregando ahorita, pero es para poner el ejemplo de cómo es que se tienen que entregar estas tareas. Obviamente al tomar fotografía se tiene que cargar y tarda un poquito. Igual no desesperéis en esperar lo que viene siendo el resultado. Inmediatamente ahí aparece con un icono rojo la fotografía y podemos corroborar que realmente esté la fotografía bien visible para que no lo puedan calificar. Ya estando ahí en el botón entregar, que está debajo de agregar archivo adjunto, le damos clic y podemos entregar, y ya quedaría más bien entregada lo que viene siendo la tarea. ¿Sale? Y bueno, yo aquí voy a eliminar este archivo por el hecho de que ya yo ya tenía entregada la actividad de lo que viene siendo el reglamento del maestro Sergio Vidal. Y bueno, como un recuento, aquí aparece lo que hicimos. Agregamos el archivo, o en este efecto voy a poner un ejemplo de lo que viene siendo un documento nuevo. Se va a abrir poco a poco lo que viene siendo el documento de Word. Y ya estando ahí, en la parte inferior aparece un lapicito, parte inferior derecha. Le damos clic a ese icono y nos va a dar la oportunidad de escribir todo lo que nos piden nuestros profesores. ¿Sí? Ya ahí estoy poniendo un ejemplo así como muy rápido de lo que podemos realizar. Y en la parte superior también le ponemos en la palomita que estaba en la parte izquierda para que quede entregada. Más bien para que quede realizada, y ahora sí ya puedo lo entregar en lo que viene siendo el botón negro que está en la parte central más o menos de nuestro móvil. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido este video tutorial sencillo, casero, pero espero que les sirva bastante, ya que sí hay muchas dudas acerca de lo que viene siendo nuestro trabajo en casa. Gracias. Esperen más videos de este tipo.